Hola, muy buenas noches. Es un placer volverle a saludar Cuadrando la Caja, un espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. Si miramos a los campos cubanos y queremos dilucidar sobre las causas de la baja productividad en el campo, pero también para conocer aquellas alternativas que se buscan a pie de surco, estaremos conversando hoy en Cuadrando la Caja. Si le interesa el tema, acompáñenos en los próximos minutos. Y qué mejor que para hacerlo que tener a tres personas que están bien vinculadas con el campo, con la tierra y que le saben bastante a estos temas. Me refiero en el programa de hoy, nos acompañan Johan García, quien es el director general de Agricultura del Ministerio de Agricultura. Muy buenas noches. Buenas noches. También tengo el placer que nos acompañe un productor, quien es Hanoy Cruz Sánchez, de la empresa Máximo Gómez de Matanzas en Perico. Buenas, buenas noche. noches. Y repite en nuestro programa, para hablar de temas agrícolas, campesinos y todo lo que se relacione, Arturo Aliaga Céspedes, que es el jefe del Departamento Jurídico de la NAPU. Buenas, Buenas noches. Buenas noches. Y ya presentado a nuestro panel, le invito a irnos a un video, porque vamos a recordar algunas de las palabras de las intervenciones que hacían algunos diputados cuando en la Asamblea Nacional del Poder Popular se presentaba la más alta fiscalización al Ministerio de la Agricultura. Como asamblea, nosotros pudiéramos encargarle al Consejo de Estado, que es lo que nos representa, entre sesión y sesión que pudiera analizar con mucha pertinencia una vez al año pudiéramos, pudiera hacer el asunto de la inversión extranjera en la agricultura me preocupa que eh, en los datos que se ha levantado en la fiscalización hay un monto considerable de inversión extranjera eso es dinero del contribuyente de, de organismos internacionales y demás que tienen eh, entra por los mecanismos nuestros de la cooperación que se han ejecutado de una cuantía eh, bastante considerable, un monto muy pequeño. Nosotros tenemos que proteger y buscar estrategias que nos garanticen fuerza de trabajo que viva en nuestras comunidades rurales, fuerza de trabajo que esté en el campo, que no tengamos que ir a la ciudad y llenar un camión de gente y a gastar cuatrocientos litros de combustible para llegar a una comunidad intrincada rural para sembrar. ¿Qué estamos haciendo hoy que sea un incentivo para que nuestros jóvenes, y sabemos que estamos haciendo cosas, porque es una realidad que las estamos haciendo y es una realidad que tenemos hoy mucha gente comprometida en el campo, pero también es una realidad y lo dirán lo, lo, los productores que tienen grandes extensiones de tierra cuando usted va a buscar fuerza de trabajo para que recoja una producción o para que siempre se hace muy difícil. Y en la medida en que escasez esa fuerza de trabajo, también es mayor el precio o el pago que tiene que darle un campesino o un productor o un teniente de tierra a esos poquitos que aparecen para que vayan eh, a trabajar hasta allí. Y este año emprendimos un proceso de contratación que no está perfecto, no está bueno. Pero ahora le puedo decir al plenario que hoy tenemos el 80% contratado de las producciones agrícolas, que el año pasado no llegamos ni a un millón. Y estamos ya este año con un real de dos. de, de de producciones agrícolas de 2.800.000 toneladas, del plan total de este año que es 3.419.000. Ahora, ¿vamos a terminar ahí? No, como explicó muy bien una diputada, hay que seguir, porque el productor hay que atenderlo. Bueno, y qué mejor para comenzar nuestro debate en la noche de hoy, que bueno, escuchar a nuestros propios diputados cuando el ejercicio de alta fiscalización al Ministerio de Agricultura y sobre todo porque ya nos va a entregar algunas de las temáticas que vamos a tener que escuchar y que vamos a tener que debatir esta noche. Pero si ahora realizáramos un poco, o sea, ¿qué ha estado pasando? Una las cosas que siempre se decía ahí y que se da a notar en los últimos informes de la Asamblea Nacional es la disminución de las producciones agrícolas en los últimos años. ¿Qué está pasando realmente? Esta ha sido siempre la tendencia. ¿Qué nos pueden decir? Sí, Oscar, eh, buenas noches. A ver, eh, retomando las palabras de los diputados, eh, debemos, de, pienso que debemos primero eh, dar algunos elementos de forma general de, de cómo está el sistema de la agricultura, cómo está hoy eh, estructurado para que la, los televidentes puedan entender. Eh, la actividad hoy de los cultivos varios fundamentalmente, o sea, la, la que se dedica a la producción de alimentos, está enmarcado hoy en un área total de aproximadamente entre un millón y un millón cien mil hectáreas de tierra destinadas a estos cultivos, a estos, a estos cultivos que cuando nos referimos a los cultivos varios nos referimos para que nos entiendan a las viandas, a las hortalizas, a los granos y los frutales. Ese conjunto de cultivos, que hoy suman más de 60 cultivos, están presentes hoy en un millón, millón cien hectáreas, destinadas a estos cultivos, a, a, estos, a estas producciones. ¿Qué pasa? Hay, una, hay una, un, un antecedente. Eh, desde 2000, incluso antes, hasta el 2018, 2019, los niveles de producción en el país estaban bastante estables eh, y estaban sobre la media eh, de las 5 a las 6 toneladas, como decía, de 5.000 o 6.000 toneladas, 5 millones, 6 millones de toneladas, como decía el, el ministro en su intervención. Eh, en los últimos tres años, después del año 2019 hasta la fecha, coincidió tres elementos fundamentales. El recrudecimiento del bloqueo con la, 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 la imposición de las 243 medidas nuevas de Trump. El, la, la, la aparición del virus, del, el, el COVID-19, uh -huh. donde estuvimos dos años, dos años y tantos meses, eh, con, un, con un mundo paralizado, completamente. Y una época ahora post pandemia donde el, eh, el déficit de insumos, el déficit de dinero eh, nos ha limitado poder obtener eh, la tecnología, los insumos que demandan estos, estos cultivos hoy en, en nuestros campos. ¿Cuáles son las principales digamos producciones que se más han, se han afectado en el país? Las producciones que más se han afectado han sido los granos, fundamentalmente el arroz, el frijol, o sea, el, el maíz, eh, la producción de tomate, en el caso del tomate que estaba destinado a la industria. En el caso de las producciones de vianda, que son las que fundamentalmente van a, a, a los mercados, eh, estamos hablando del tema de la papa, estamos hablando del tema de los plátanos, las yucas, los, los boniatos, las malangas, todos estos cultivos eh, están afectados fuertemente con, con, el, con el déficit de estos, de estos insumos, eh, fundamentalmente. Eh, hablar de números, eh, eh, decíamos que estábamos en un 30 o un 40% de disminución de los, rendimientos, de los rendimientos y de las producciones. Totales que, que se obtuvieron en los años eh, estos que mencionaba, fundamentalmente 2000, desde 2010 hasta 2019. Hay dos ejemplos claves. Uh -huh. eh, en el caso de la agricultura, en el año 2010, desde el 2016 hasta el 2018, eh, se cumplió con la entrega de balance de frijoles a la canasta básica. Quiere decir que la agricultura, eh, la producción nacional, pudo mantener eh, el consumo de la población de la canasta básica normal con producción de frijol nor, eh, nacional. Eh, esto, indiscutiblemente, al, al fallar todos los insumos, la, hoy la producción eh, de frijol ha decrecido considerablemente, que, que no, no, no da pa, pa, para abastecer este tema de la, de la canasta básica. Es en lo fundamental el tema de insumos. Incluso hay también elementos que nosotros lo estamos evaluando hoy, a partir de, de todo el sistema de trabajo, que no dejamos de reconocer que hay problemas eh, organizativos, que hay problemas de falta de seguimiento. Uh -huh. Eh, en, en las actividades como tal, en los campos, yo diría que falta de vinculación con la base productiva, con los productores, incluso con las empresas a todos los niveles y que a mi criterio muy personal, en caso de la, estos dos años de pandemia, eh, este aislamiento que hubo, eh, yo digo que, que nos afectó bastante en, en este trabajo que veníamos haciendo cotidianamente con los productores y con la base productiva, que tuvimos dos años. Eh, apenas sin poder llegar a donde estaban ellos. Bueno, usted hablaba de algunos de los, de los elementos que estaban atentando, digamos, contra esta productividad. Y aunque creo que en el programa más adelante vamos, sí. a, vamos a hablar un poco más de esto, pero vamos a pasar la batuta ahora a, a un productor. Hanoi, buenas noches. Buenas noches. Eh, en, en su caso, ¿le ha pasado también lo mismo? ¿Ha, ¿Han decrecido la, la productividad, las producciones que usted normalmente hace? ¿Qué ha pasado en estos últimos años? que ha cambiado? Ajá. Eh, el problema, como decía Juan, el problema de los recursos es muy importante eso. Eh, yo, te, yo, eh, yo soy uno de los productores que... Eh, me potencian con bastante, bastante producto, eh, pero las producciones han mermado muchísimo. De tres de toneladas que yo llegué a coger de frijoles, estoy cogiendo una tonelada, una tonelada y media, a lo sumo. ¿Cuál es el fuerte de ustedes en Perico? No, eh, los granos y la papa. Los granos y la papa. Yo cosecho papa por encima de las 30 toneladas, 35 toneladas. Y los granos igual. Ahora mismo estamos con un maíz ahí que debe estar por encima de las 7 toneladas y media. Sin embargo, cosechar. todo eso ha decrecido en el sur. Ya ha decrecido, sí, y mucha aparición de plagas y enfermedades ahora en este momento. Y en realidad, en su caso, ¿cuál es la apreciación <laughs> que hay también de estos temas en la, en la propia organización, en la NAP? Hay que decir que aquí hay factores objetivos y subjetivos. Desde el objetivo, de lo que explicaba: el recrudecimiento del bloqueo, la situación coyuntural que hemos venido atravesando, pero realmente los campesinos en Cuba hoy están haciendo una agricultura revolucionaria, porque producir sin recursos es bastante complejo y bastante dificultoso. Pero eh, en el carácter subjetivo tenemos que ver que no es solo los campesinos lo que tienen que producir. Los campesinos de por sí solos y las cooperativas no pueden salir con una producción. Tenemos que sumar eh, a la población de los lugares, de las comunidades en aras de de poder llegar a una producción que, en la que todos tenemos beneficio. Y por lo tanto, en ese sentido, tenemos que buscar alternativas. Las alternativas, como es el desarrollo de la agroecología, que aunque no tenemos todos los rendimientos que pudiera tenerse, pero también son posibilidades que podemos aplicar. Independientemente de las estructuras de los municipios, en aras de organizar la fuerza productiva para poder establecer un proceso de producción en cada lugar. Sin embargo, en este propio programa hemos hablado en otras ocasiones sobre las 63 medidas, bueno, y otras que también se han implementado, digamos, en el campo, en la agricultura, para potenciar este desarrollo. Y bueno, es una necesidad básica del país, es un, un tema de seguridad nacional, eh, poder abastecer a, a, la, a los territorios con estos alimentos. Y sin embargo, las personas pueden decir, bueno, ¿y qué pasa con esas medidas? ¿Por qué no fructifican? ¿Por qué no se ve, digamos, ese alimento? En el, en el plato de cubano el día a día, ¿han sido buenas, han sido positivas o qué, o qué está tentando contra esa aplicación? Bueno, de de las 63 medidas, hay que decir que las 63 medidas eh, fueron una especie de un diagnóstico de las dificultades que tenemos para llevar adelante a la producción. ¿Y dónde? Las cooperativas y campesinos que tienen un papel y había una cuestión desde el punto de vista de todas las entidades que tenían que fortalecer la producción agropecuaria con se instrumenta, Pero muchas de esas medidas han devenido en, en normas jurídicas, como es la ley SAN, la ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, que es una especie de una ley que es muy abarcadora. De ahí sale la Comisión de Alimentos, sale el decreto 35 sobre la comercialización de productos agropecuarios, el decreto 76 de la Cooperativa Agropecuaria. Y hay un grupo de normativas que a partir de las 63 medidas se fueron analizando, como es el mismo, la, las cuestiones financieras para el sector aprobada por el país, cómo resolver cuestiones de índole financiera, de índole eh, impositiva. Es decir, que hay un grupo de cuestiones que a las 63 medidas dieron lugar a eso. No obstante, la, lo que se produce hoy eh, tiene un destino, tiene una, un proceso de comercialización que requiere todavía de perfeccionamiento, desde el punto de vista entre lo que se produce y el destino final de la producción. Bueno, y antes de continuar, esto es un tema amplio y, y las personas pueden decir, bueno, eh, hay bastante tela por donde contar en, en estas cuestiones, pero vámonos un momento hasta Villa Clara para ver la experiencia de un productor y enseguida regresamos al programa. Para Michelle Contino Rodríguez, trabajar la tierra no es solo el sustento de los suyos, es su razón de ser, una tradición de familia que por generaciones ha sido el pilar de la historia de sus raíces y también la savia de sus futuros descendientes. Tengo 46 años ahí, pero siempre le estoy dándole clases yo ahí a ellos de agricultura, porque yo soy, desde que soy niño soy amante de la agricultura, herencia de mis padres. ¿Porque tu padre era el campesino? Sí, son vivos, tienen ochenta y pico. Y, no, y noventa y pico de años. O sea, aprendiste de ellos a trabajar en el campo. Sí. Perder su mano izquierda con tan solo 20 años en un accidente en el servicio militar no le impidió pegarse al surco y sacarle los mejores frutos. En las 36 hectáreas que trabaja en la unidad empresarial de base para rayo del Valle del Yabú en Santa Clara, no hay un pedacito de suelo que no esté sembrado o en fase de preparación a la espera del momento exacto para plantar, pues sabe que cada minuto cuenta a la hora de producir la comida que necesitan los santaclareños. Eh, yo digo que las limitantes están en las mentes de los hombres, no en, en el físico ni no más nada. Hablando de la mano perdida, dice Carlos Amado que tú eres campeón paralímpico pues, de la agricultura. Eh, eh. Ah, yo sí soy un amante apasionado de la agricultura. Siempre me gusta. Y no solo amante, eres campeón. Eh, bueno, si lo dicen ellos, vamos a creerlo. <laughs> A pesar de las limitaciones de recursos que enfrenta, como cada buen cubano busca alternativas viables para suplir piezas de máquinas de riego o productos para combatir las plagas, porque la cosecha no debe detenerse y ese es su lema. Quienes trabajan bajo su mando ya no lo consideran un jefe, sino un ejemplo. Michel es el primero que amanece entre los cultivos y quien despide el sol allí mismo. Que yo digo que el cubano que no sepa agricultura no es cubano. Hay que saber la agricultura porque como se llama, el recurso natural que tenemos los cubanos en la tierra, que es bendita la tierra de los cubanos. En Villa Clara, el camarógrafo Carlos Rodríguez y Marilei García Bueno, sabemos que en Cuba existen muchos michel y gracias a ellos tenemos hoy las producciones que tenemos, porque realmente en las condiciones en que están nuestros campos eh, son bastante difíciles. Y sobre todo por eso yo quería comentar, cuando uno camina, cuando uno sale de la ciudad y uno va al monte, como se dice, no se da cuenta de las difíciles condiciones en que hoy se está trabajando y en lo, para poder lograr lo que tenemos. Realmente, ¿cuáles son las principales, digamos, cuestiones que hoy se están frenando esa productividad en el campo, que hacen que hoy se disminuya lo que ustedes quisieran tener esos mayores resultados para el pueblo? Eh, a ver, eh, lo primero que nos dificulta a nosotros es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, ¿por qué? Porque eh, está lejana del pueblo, entonces hay que subirle los precios para poder recoger las producciones. Y cuando tú subes los precios para poder recoger la producción, entonces tienes un decremento de, de los ingresos tuyos, que la mayoría de las veces pierdes o te quedas ahí. Pero, a ver, ¿qué decirte? Cuando me dices que hay disminución de la fuerza de trabajo, porque hay menos personas trabajando en hay el campo. Hay menos personas trabajando y entonces eh, se, te, se te pone la cosa difícil a la hora de tú pagarle. Porque ahora mismo, ahora mismo es un problema pagarle al, al campesino. Habla al campesino, no hay manera de pagarle porque no, eh, el campesino quiere, quiere el dinero al momento, eh, en uh -huh. el pie del surcuy. Pues, y no hay manera de hacerlo. Eso no tenemos forma de hacerlo porque eh, tras la bancarización, que yo lo veo bueno, yo, lo, yo veo una cosa buena, pero creo que no, debe ser, no, no debía ser el momento para los campesinos. ¿Por qué? ¿Qué le está pasando hoy? En... Porque, a ver, eh, eh, yo llevo, llevo meses pagando. Con el dinero que yo tenía guardado, pero ya yo no tengo dinero guardado. Ahora el dinero que, que tengo que utilizar es el dinero de las producciones. Pero a pagármela a través de, del banco por las tarjetas magnéticas, para que yo le pague a los obreros, los obreros no quieren cobrar con tarjetas magnéticas. Ellos quieren el dinero ahí a pie su suco. ¿eh? Porque yo entiendo que lo, los que van a recoger 10 sacos de papa, 15 sacos de boniato y esas cosas, quieren el dinero para salir a comprar sus libritas de arroz, su, su frijolito y esas cosas. Entonces ahí es donde se, se está dificultando la cosa. Y cuando leamos los comentarios de Cubata, por ejemplo, con estos temas, siempre se insiste mucho en el tema de los insumos, el combustible. ¿Cómo te está golpeando a ti esto? Bueno, eh? hoy, hoy mismo el combustible nos está golpeando duro. Nosotros tenemos para recoger 20 hectáreas de maíz. 20 hectáreas que tiene un rendimiento, debe tener un rendimiento sobre las 7 toneladas y media. Y no hay combustible. Hoy estamos parados. La cosechadora lleva 7 días parada para poder cosechar el maíz. Y no tenemos el combustible. Y entonces se nos hace difícil también, porque a, a la hora de comprar el combustible. Sí, lo hay por divisas. Uh -huh. Pero ¿de qué manera nosotros tenemos las divisas? ¿Cómo? En el mercado informal. No puedes comprar en el mercado informal. Entonces hay que buscar alguna manera para nosotros y los bancos y que nos pongan esa divisa. Para nosotros poder comprar el petróleo en el SEBI a precio que está. Para poder echar a andar las cosas. En el primer bloque mencionabas, por ejemplo, también el tema de las plagas. Ah, las plagas es otro problema más. Aunque Arturo, Arturo, es defensor de, de los, de los bioplagicidas sí, cubanos, etc. Yo, yo he hecho pero. mucho bioplagicida, pero a ver, si con grandes extensiones, bioplaguicidas no hay para eso. Para eso no, 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 no llegas a controlar el problema. Entonces, pero a la hora de tú comprarle el, el insecticida, el fungicida, el herbicida, tienes que ir a las MIPIME. Y cuando vas a las MIPIME, la gente de las Mipime te dice, no, yo no. Transferencia no quiero, yo quiero dinero efectivo. Y ahí se frena todo. Es una realidad porque siempre que hablamos de agricultura se habla, por ejemplo, de paquetes tecnológicos. Y evidentemente, sin eso, por mucho que uno quiera hacer, y aunque apliquemos la, eh, la claro, agricultura vaya. revolucionaria, hay cosas que no se pueden hacer. ¿Es así? Es así, a ver. Eh, Ariaga hablaba muy bien. Eh, la agricultura, como tal, es una ciencia bastante compleja que la integra en un grupo de ciencias, valga la redundancia, que todas convergen en ella y además de eso tiene que tener en cuenta los factores climáticos que son ajenos a, a la manipulación del hombre, por lo menos nosotros hasta ahora. Eh, como decíamos ahorita, el déficit de insumos que hemos atravesado durante estos últimos cuatro o cinco años eh, no han tenido precedencia en la historia. Eh, hoy prácticamente eh, casi cero la entrada de fertilizantes y la entrada de productos químicos, o sea, tanto de, de plaguicidas como fungicidas y herbicidas para los cultivos de, de, que hoy tenemos en, lo, en los campos. Eh, una de las alternativas ha, ha, ha sido esta que comentaba eh, Ariana. el eh, eh, trabajo que han desarrollado por dos vías todos los institutos que trabajan en la agricultura hoy, obteniendo materiales, variedades, cultivos resistentes a las condiciones climáticas nuestras hoy, de, uh -huh. de, 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 de trópico, de una isla tropical, y a la vez buscando alternativas con métodos alternativos, vuelvo a la barba la redundancia, para combatir las principales plagas o por lo menos una parte de las plagas. Y de las enfermedades que hoy atacan, atacan los cultivos. El cambio climático es una, es una cosa evidente. Eso, eh, aunque hay muchos que dicen que eso no se ve en mil años, nosotros ya lo estamos sufriendo en esta isla de Cuba. Hace los que tienen más cantidad de años, hace 30, 20, 30 años, estaban bien delimitadas la, la, época, la época de lluvia, o la época del frío, o la época de la primavera, y ya hoy lo mismo nos encontramos que caen 300 400 milímetros de agua en el mes de febrero o en el mes de marzo, que históricamente no llovía, o que en marzo hace frío. Y entonces es una realidad hoy. Al tener este déficit, como hablábamos, de, de insumos que demandan esta tecnología, los niveles de plaga aumentan, porque lo que estamos haciendo es, eh, como decimos, combatiendo un nivel. No le podemos llegar a las grandes extensiones. Sí, estamos hablando, por ejemplo, siempre se escucha el frijol, de los cítricos del el país que se han es, desaparecido realmente es lo que pasa con eso. Es lo que pasa. Bueno, sí, porque aquí, ustedes lo ven, él hoy tiene una huella vera, pero es un, ha sido un productor durante muchísimos años, ¿verdad? Así mismo es. Pues, indudablemente, el movimiento agroecológico campesino-campesino ha dejado huellas importantes para combatir las plagas. Pero eso es una parte del problema. Yo creo que independientemente a todo eso, porque por ejemplo yo eh, he visto campesinos que en las cuatro puntas de, de eso han sembrado árbol del nin. El, el árbol del nin es un repelente natural que eh, eh, ahuyenta las determinadas plagas. Y así sucesivamente hay un grupo de cosas que se pueden hacer. Pero eso es parte del problema. Yo creo que hay una afectación mayor. Es que ante las necesidades de alimentos, a veces también... La actividad de, delictiva en el robo de producciones antes de tiempo, que no permite que las producciones tengan los rendimientos apropiados. Eh, hay personas que inescrupulosamente te cortan el plátano antes de tiempo. Te, eh, sacan yuca antes de tiempo, y eso indudablemente también es algo que tenemos. Yo creo que esa es una plaga mayor que tenemos en la actualidad ante la crisis que tenemos, porque las plagas eh, que, eh, tradicionales se combaten con determinados pero este tipo de plagas se combate también, pero con vigilancia y con métodos de evitar los robos en la, de la producción agropecuaria. Eso por un lado. Y lo otro, que el que roba una producción agropecuaria lo comercializa en un lado. Por lo tanto, a donde lo comercializa, tiene que haber una actividad también. De, de control, de detección Es decir, por eso yo decía que no es un problema nada más que de los campesinos, es un proceso integrador, social. social, en que todos tenemos que vernos afectados si no tenemos la producción. Es, es algo que, evidentemente, y desde la ANA, indudablemente, la ANA ha venido trabajando fuertemente eso con el MININ, en la creación de brigadas de vigilancia campesina, en la constitución de la auxiliares de la policía, para un tanto proteger. Todas estas cosas de las propias cooperativas. Pero yo creo que la producción agropecuaria hoy en Cuba tiene necesidad de ir a eh, crecimientos a futuro a corto plazo, no a largo plazo, a corto plazo. Y para eso el país ha venido diseñando un esquema que permita que a corto plazo la, haya producciones agropecuarias y haya comercialización de esa producción agropecuaria a los diferentes destinos. El proceso de contratación para el año 2025, que se prevé, es un proceso eh, netamente novedoso. Novedoso porque se trata de un esquema que permite llegar a todo el que tiene tierra. Y todo el que tiene tierra en Cuba, cooperativa o persona natural, eh, tiene una obligación social, que es producir. Producir alimentos, a pesar de las dificultades, y que existen dificultades, a pesar del petróleo que no existe prácticamente a pesar de los pagos de la bancarización que es un proceso complejo pero necesario y lo que pasa es que la bancarización es un quema que no es solamente para los campesinos, es que, es que si el campesino necesita comprar en una empresa algo no le pidan que sea en efectivo, es que si tiene que comprar la mipyme la MIPYME sabe que por la pasarela de, de pago correspondiente no es efectivo es que ese trabajador que tiene el campesino debe de cobrar también en pasarela de pago que el campesino. Entonces, cuando todos estemos en la bancarización, esas cosas será porque también el presupuesto del Estado tiene que ingresar dinero. Nosotros trabajamos con un presupuesto del Estado con un déficit presupuestario enorme. Entonces, ese déficit presupuestario, ¿cómo está? Si no lo incrementamos con los ingresos que tienen todos los actores de la economía, y los actores de la economía no contribuyen a disminuir el déficit presupuestario. Entonces, es difícil comprender el tema de la bancarización, el tema de los cobros y pagos a los campesinos. El, todo el campesino que vende necesita cobrar, por una vía o por otra. Y esas cosas son de las que tenemos que seguir perfeccionando. Hay un tema que siempre resalta la luz cuando se habla de la producción agrícola, que es la comercialización. Eso ya lo hemos hablado en otros programas, sin embargo, todavía es una piedra en el zapato para los campesinos. Todavía, todavía hay su, su problemita con la, con la comercialización. ¿Qué le pasa a usted en un momento? Ah, que en ocasiones no te recogen las producciones. Se te queda la producción ahí. Muchas, muchas ocasiones se te quedan, a ver, por, por estos mismos problemas, por la falta de combustible y todo el problema que hay. Se te quedan dos mil quintales de papa en el campo, de un día para otro. Y ahí el campesino es donde pierde. Porque cada vez que dejas un quintal de papa, pierdes una, dos, tres libras. Bueno, pierde el campesino, pero también pierde la población Eso, que está necesitada y pierde pie la, pie pie la economía de la del país, porque también es Ajá. una producción que no puede tener un derivado para otras, otras cosas. Así mismo. Así el tema de la comercialización, mismo. como usted dice, que se ha manejado y se, todos los días nosotros estamos pendientes del tema de la comercialización. Eh, nosotros tenemos que ganar mayor integridad y mayor integración con los productores y con la base productiva. El decreto de ley 35, que fue resultado de las 63 medidas en su momento, eh, rompió, como digo yo, el primer tabú en aquel aquellos años, solo que comercializaba era copio. Uh -huh. La 35 abrió el esquema de que todas las formas productivas, todas las formas eh, de gestión podían hacer, realizar la comercialización. Yo digo, mi criterio muy personal, donde hemos tenido eh, una de las fallas es que el sistema empresarial y el sistema estatal se ha quedado atrás en este proceso de contratación y de comercialización. Tiene que ganar más eh, participación y más, más acompañamiento con el productor. Es como decía Ariaga, eh, lo que tenemos hoy lo producen los productores. Más del 85, 89, 90% de la producción en Cuba está en manos de los campesinos, de los productores. Yo digo productores para todos los sentidos, campesinos, empresas, UB, UB, todo el mundo para mí es un productor. Hoy Ahí está la producción de Cuba. Si, si el Estado, si el Estado, las cooperativas, las empresas, las empresas que están destinadas a la comercialización, no aumentan, no incrementan la participación en la comercialización, eh, cada día se va a ver menos eh, la baja de los precios en las ciudades. Porque la comida sí se va a ver, pero como lo están los precios hoy, que hoy están los precios bastante disparados con, con, con respecto a cómo se le paga al productor allá en, en su finca. Ahí, ese es un problema que estamos eh, trabajando y como decía Reaga, en esta contratación 2025 eh, hay un grupo de indicaciones que es para revertir esta situación que, que, que hemos... Que hemos visto, que hemos vivido durante estos últimos años eh, que se abrió el, el decreto 35, ¿como tal? Por eso, por eso, por eso. Y cojo el ejemplo de las papas perdidas, Yo de las papas perdidas, de los mangos, de lo que sea. Bueno, si hay una situación es que en un municipio con producciones que se pueden iniciar a perder o se pueden perder, bueno, hay que buscar alternativas inmediatas por las autoridades de allí, de ese lugar, y, y, y estoy seguro que si las autoridades de cualquier lugar que se pueda echar a perder una producción porque no hay cómo recogerla o comercializarla por quien lo produce y dice, bueno, todas las entidades de aquí en tal lugar hay papa, hay boniato, hay y la cooperativa puede venderlo ahí en el campo y todo el que llega allí le puede vender hasta que se pierda. Son, son pero son cosas de, de, de locales, ¿no? El peor es peor que se pierda. Y entonces bueno. esas cosas no podemos hacerla de esa manera. Bueno, peor es que se pierde. Así mismo es la opinión que tiene el gurú de Jatibonico que enseguida y enseguida regresamos. Imagino al campesino en la vasta sitiería o ataqueando todo el día yuca, tomate, pepino. Solitario lo imagino desijando el platanal, mientras un mundo virtual desde su cómodo trono. No da agua ni da abono y le pone un vendaval. Bueno, esa era la opinión del crudeza de Jatibonico, pero también es la opinión que se comparte muchas veces en las redes sociales. Y bueno, mis propios panelistas se están riendo acá por esa décima que, que con tanta crueldad, con, con tanta crudeza, dice, dice todo lo que está pasando en el campo. Pero realmente el tiempo hoy se nos ha ido volando, ya estamos en el tercer bloque del programa. Y queda muchísimo todavía por hablar y por debatir sobre estos temas. Siempre que, bueno, ya ustedes lo adelantaban, que era el tema de la ley de soberanía alimentaria y nutricional que aprobó la Asamblea Nacional hace ya un tiempito y que muchas veces cuestionada. Algunos dicen, bueno, eso es un papel que va a quedar en letra muerta. Bueno, es, es algo que no se puede, en las condiciones actuales, eh, lograr. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Es una utopía o es aplicable esta ley de soberanía alimentaria? No es aplicable, es aplicable esa ley. Es aplicable, ¿por qué? <laughs> Porque sí, porque, a, a ver, eh, todas, las to todas las producciones eh, en los municipios, en muchas ocasiones se pueden resolver los problemas, vender las producciones en el mismo municipio. Que la ley de soberanía alimentaria eh, te da imagen a eso, a tú vender las producciones en el municipio, y entonces muchas veces no se dejan a perder ni se pierden en el campo. Y así. ¿Sí? El objetivo fundamental de, o dentro, de, dentro de los objetivos de esta ley. Eh, yo la veo muy, muy aceptada en las condiciones que estamos actualmente viviendo hoy. Ariel hacía referencia a ello. Nosotros tenemos que lograr organizar el sistema productivo a nivel local, a nivel municipal. En Cuba hoy hay registrados más de 400.000 tenentes de tierra. Cuando lo vemos desde una dirección nacional, desde un ministerio, o lo vemos desde una dirección nacional, es casi imposible poder llegar y organizar ese sistema productivo. Cuando eso lo empezamos a, a, a desagregar y llegamos al municipio, no pasan de 25 o 30 bases productivas, no pasa de 4.000 o 5.000 productores, que la ley de soberanía eh, alimentaria no. y educación nutricional, su objetivo fundamental es organizar desde su centro y el municipio, desde el gobierno, desde el intendente del gobierno, con cada uno de <coughs> con cada uno de los, que, de los que participan y tributan directamente a esta ley, es organizar ese sistema productivo. ¿A partir de qué? De la demanda que lleva ese eh, municipio de comida. Estábamos adaptados hace años atrás que desde el nivel central se fijaban los precios de todos los cultivos o de los productos, uh -huh. sin tener en cuenta las condiciones de producción tanto en Pinal de Río como en Guantánamo. La 35 vino a arreglar eso. La ley de soberanía alimentaria es para com completar o, o eh, encierra todas esas normas, todas esas resoluciones y todas esas leyes para organizar la producción en el municipio. Es como yo lo veo. Y es como decía Ariaga, es garantizar primero el municipio. La demanda eh, nutricional o la, o la demanda de, de alimentos del municipio, que se apruebe en la asamblea. La asamblea es quien decide cuántas libras per cápita le vamos a vender, vamos a producir o vamos a trabajar para este año o en para nuestro poblador. Y a partir de ahí, con la base productiva que está presente en los, los productores en cada uno de los municipios, organizar esa base, esa producción. Que por ejemplo, en municipios como en La Habana, que no todos tienen la posibilidad, digamos, de tener una alta productividad y satisfacer las demandas de su población. Sin Eso. embargo, estamos hablando de que que el actor territorial, que el territorio, que el municipio tenga una mayor, digamos, preponderancia, tenga un mayor papel. A la hora incluso de también de la contratación, que es una cosa que también queremos hablar ahora y que tiene que organizarse. Porque cuando uno escucha, bueno, hay que tener tantas kilocalorías de este producto, la gente dice, bueno, ¿será posible en estas condiciones lograr eso de verdad? Lo que es necesario para todas las cosas es, en primer lugar, una educación cultural en las normativas, en la ley de soberanía alimentaria, y educación nutricional. Porque, por ejemplo, ¿qué cosa es usted Tú compras cualquier producto agropecuario y no sabes dónde se produjo. Entonces, la ley de ahora dice, bueno, de cuál es el origen, de qué lugar viene, cómo está. Entonces, eso es una ley integradora, porque la inocuidad de los alimentos, qué cosa es inocuidad de los alimentos, que sean alimentos sanos, que tenga, pero cuál es la información que tiene lo que tú compras digo eso no solamente para la producción agropecuaria es para todo tipo de los alimentos entonces por eso eh, se requiere mucha educación a todos los beneficiarios de la ley soberanía la ley es una ley integradora es una ley que propicia mucho dinamismo en la producción agropecuaria y tiene también la facultad de generar en los municipios la soberanía de ese municipio pero eso no significa que ese municipio sea solamente para mí lo que tengo, porque ese municipio tiene que tributar a los demás que la, la comida que, que pueda tributar a otros lugares, ese municipio lo puede tributar. Para eso los gobernadores provinciales tienen facultades que permita el tráfico lógico de producciones agropecuarias de un municipio hacia otros lugares, a partir de cuando el municipio es soberano. Lo que tiene que haber flexibilidad en ese sentido. Que Eso tiene un tema sí. que es muy importante, que es el tema de la contratación y cómo sí. seguir perfeccionando este mecanismo. A nivel municipal, ¿realmente has logrado que esa contratación, que ese convenio entre el productor y las autoridades territoriales se haga de manera eficiente realmente o no? Sí, sí, sí. sí a, mí, a mí ya me contrataron este año. ¿eh? Uh -huh. Ya yo tengo la contratación del año completa de hecha. Ahora, si, si, si hay que variar en algún momento, eso... Ante Tú te presentas a la, a la agricultura y entonces cambian la contratación. Te dicen otra cosa que debes de sembrar y esas cosas. Ah, no, pero eso se te impone o eso es realmente no, no, una no, negociación entre no, las no, partes? No, se negocia, se negocia. Se negocia, ah. se negocia entre ustedes. Sí, sí. Entonces, ¿cómo? Cada, 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 cada tierra, cada tierra destinada a la, a la producción de alimentos, tiene una vocación. Uh -huh. Tiene un estudio hecho, tiene una vocación. Y tiene una, una historia, una cultura. Y los productores han adquirido una cultura y una historia de producción en esas en esa, en esa áreas. Ahí es donde entra el proceso de contratación. ¿Qué nos falta en el proceso de contratación? Lo que hablábamos ahorita: mayor integración, mayor acompañamiento con el productor en estas condiciones que estamos hoy. ¿Para qué? Para que no falle. Para si históricamente vamos a aumentar un, eh, un cultivo, el boniato, en condiciones normales 25-30 toneladas por hectárea. En las condiciones que estamos viviendo hoy de casi agroecología. Estamos obteniendo 10, 12 toneladas por etario, 8 toneladas por, tario, 8 toneladas por Pero que esas 8 no duerman en el campo, que lleguen lo, más, lo antes posible al mercado. Por cualquiera de las vías o cualquiera de los, de los eh, actores económicos que de, desarrollen la, contra, la, 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 la contratación. ¿Dónde que tenemos que, ¿Qué tenemos que hacer? El Estado ganar mayor protagonismo para poder competir y competir con un precio justo para el pueblo. Alejandro se si quiere quedar atrás, me está levantando la mano por allá. <laughs> No, es que el. el lo primero es que el contrato de la producción agropecuaria, como cualquier contrato, es un negocio. Y por lo tanto hay que verlo como un instrumento de dirección y control. Desde el punto de vista, en ese sentido, las cooperativas hoy tienen la misión de contratar con todos los campesinos. Pero es un contrato que es un negocio. Y ese negocio hacia el interior de la cooperativa es un acto cooperativo, interno. Y hacia lo externo, cuando la cooperativa contrata con la empresa que le va a comprar la producción, eso es un acto cooperativo externo. Ahora, ¿cómo se contrata esa producción? ¿Qué cantidad se puede contratar? Lo que ha determinado en el municipio la Comisión de Alimentos, que es la que sabe cuál es la cantidad de producción agropecuaria que necesita de todo tipo en el municipio. Y el Comité de Contratación dice, la demanda estatal es esta. Y por lo tanto lo va a contratar tal empresa, tal empresa, tal empresa. Y eso es lo que contratan con la cooperativa. Por eso es integrador. Pero eso es algo que necesita todavía un tanto de poderlo materializar y tal como está la ley. Lo tradicional es que llega y digo, bueno, mira, este es el contrato de los productos agropecuarios. Vamos a firmarlo, se firma. Y a veces no se negocia todas las cosas. Tiene que tener las normas de calidad bien claras, que es algo también que tiene que tener un fundamento a los efectos y los precios a los que se va a comprar. Hay una pregunta que no nos puede faltar en este programa y es, bueno, muchas veces sale el tema de la inflación, de la falta de productividad, los altos precios de muchos de estos productos y siempre se habla de que hay que aumentar la producción para que haya mayor oferta realmente. ¿Cómo hacer entonces, cómo seguir aumentando esa producción, cómo lograr obtener, digamos, estos niveles de productividad, incluso que tenemos en el año 2018, 2019, donde buena parte de la canasta, o una parte, no buena, una parte de la canasta familiar normada. Incluso se, se podía lograr con la producción nacional. ¿Cuáles son los caminos en estas tan difíciles condiciones? Hoy la, el Ministerio de Agricultura tiene un grupo de estrategia que está trabajando para eh, lograr incrementar los niveles productivos. Ahora, eh, hay cultivos que son muy específicos, que son muy técnicos, que demandan una tecnología que, si no se le aplica esa tecnología, es imposible incrementar los rendimientos. O sea, necesitamos mayores financiamientos para. Necesitamos el... financiamiento y necesitamos los insumos que demandan esta tecnología. Eh, como sabemos la situación que tiene hoy y que, que atravesamos con el tema de financiamiento, hoy estamos trabajando con, fundamentalmente con el tema de las viandas, incrementando los niveles de siembra de viandas en todos todo los territorios del país, dándole seguimiento para lograr eh, establecer o mantener los niveles productivos que hoy se están alcanzando en, en, en los territorios y poder así dar eh, una mayor satisfacción a, al pueblo que, que al final es a quien nos debemos. ¿no? trabajamos para, para eso, para satisfacer la demanda del pueblo. Pero se necesita necesariamente, se necesita un nivel de insumo y de recursos para poder eh, alcanzar los niveles productivos que tuvimos en esos años que hacíamos referencia al, al principio. Bueno, me quedan dos minutos exactamente, pero bueno, realmente se ha ido muy rápido este programa. Hanoi, no quiero despedirme sin, sin escucharte. ¿Qué podemos seguir haciendo? ¿Qué haces tú cada día para aumentar esa productividad y no cansarte? No, trabajar cada día más. Trabajar cada día más y, y utilizar, como decía el compañero, eh, todas las alternativas que hay. Todo. Eh, bioproducto, bioplaguicida, todo eso, humo de lombriz, todo. Para obtener los rendimientos necesarios. Y ojalá que pronto puedas tener también el combustible, el paquete tecnológico, bueno, para poder. Esperemos. Para poder tener las <laughs> esperemos cosas. Esperemos que. Los, los precios es un fenómeno social. Que tiene que ver mucho. ¿O quién comercializa? Porque puede tener muchas producciones en una tarima, un punto de venta, pero no es el que produjo esa producción. Y por ejemplo, te puede encontrar una libra de limón en 500 pesos y eso es un precio abusivo. Y eso no se puede permitir. Y así sucedió solamente porque por mucho que cueste traer un limón, no puede ser que una libra de limón cueste 500 pesos. Y esas cosas tenemos que combatirlas porque no es solamente que haya bastante producción. Es un esquema social que tenemos que revalorizar porque quien produce vende hasta un destino. Y, y hay muchas, eh, muchos actores comercializando producción. Entonces, cada uno le pone un precio y esas cuestiones tienen un nivel de municipio que tenemos que, que, que evaluar fuertemente en ese sentido. El control popular puede ser una alternativa, pero no es suficiente. Así mismo es, en la noche de hoy, bueno, hemos conversado sobre productividad, camp campo, agricultura, producciones agrícolas, bueno, y muchísimos otros temas que se pudieran estar abordando en la noche de hoy. ¿Qué opina usted sobre los temas abordados hoy en el programa? Yo creo que usted puede dejarnos sus opiniones a través de las redes sociales. Agradecer primeramente a mis invitados por acompañarme en la noche de hoy, a usted por la compañía en la televisión y como siempre les digo, encuéntrenos cada domingo a las 7 de la noche por el Canal Caribe para hacer juntos un cuadro diferente. Cubanos si y el Timbirichi levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No, 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 no olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol. Ahora, que no se da pa' un Toyota y tampoco un Mitsubishi din, pirichi. Din, pirichi. En cada cuadra un comité y una pila, una pila Grabaste, repetimos din,